Por ejemplo, ¿los empleados se les va a devolver el dinero? No. Y hay personas notables que están en los medios de comunicación todos los días que son poseedores de preferentes, no porque estén en los medios de comunicación, quiere decir que tienen información, pero ocupan cargos de relevancia en el sector financiero. ¿Se los vamos a devolver? No. ¿Hay compañías de seguro que han suscrito preferentes? ¿Las vamos a devolver? No. O sea, que no los 43.000 afectados son ahorradores. Eso es evidente que no. Nosotros que hemos buscado una solución, porque nos parece de justicia, que toda aquella comercialización que se ha hecho de manera indebida se resuelva el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Con el arbitraje. Pero nosotros no somos los que decidimos a quién se les devuelve el dinero, que eso es muy importante, porque entonces sí que seríamos juez y parte. Hemos creado un procedimiento que un tercero, que en este caso es Pricewaterhouse, que lo ha visto la Autoridad Económica Europea, que en base a 9 criterios decide a quién es blanco, quién es gris y quién es negro. Y al blanco se le devuelve. Y son esos 10.000 que se ha devuelto. Que haya manifestaciones, no tengo nada que decir, están dentro de la ley. Pero también voy a decir otro tema. Esas manifestaciones en gran parte están politizadas. Aquí, porque nosotros tenemos fotografías, imágenes, y sabemos quién se mueve en esos términos, y sabemos que muchos de los que se mueven ni tienen, ni han tenido, ni ellos ni sus familiares, preferentes. Entonces, estamos buscando una solución a quien tenemos que devolverle el dinero. Seguro que nos equivocaremos, pero por lo menos hay 10.000 que cobran. Quiero recordar que al principio todos esos que politizaron las preferentes decían que estaban en contra del arbitraje. O sea, que están en contra que 10.000 cobren. Vaya manera de defender a los afectados. Claro.